Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos del bonsai, allá donde os encontréis y a la hora que estéis viendo esto. Pues sí, nos fuimos a Sevilla, concretamente a Bormujos, al primer encuentro de asociaciones y aficionados al bonsai 2018. En este primer vídeo os voy a mostrar un poco, porque tengo tanta información que daros, que os voy a mostrar un poco la variedad de árboles que había y cuánta cantidad de árboles había, ¿ok? Inicialmente, igual que yo, creo que también la gran mayoría del público que fuimos allí estábamos un poco expectantes, ¿no? Expectantes a ver qué nos íbamos a encontrar allí. Y la sorpresa fue muy, muy grata. Muy, muy grata, como podéis comprobar en el vídeo. Árboles había en muebles, en el suelo, en mesas, en lo alto de sillas. Mientras estaba grabando, seguían viniendo coches con amigos con más árboles y más árboles y más árboles. Impresionante la cantidad de árboles. El precio es que no puedo decir nada mejor. El precio era insuperable. Tenías una gran variedad de árboles de todo tipo, de todas las especies, de todos los estilos. Tanto árboles como macetas, como herramientas, en fin, todo un mercadillo completo a un precio realmente muy asequible, ¿vale? Muy asequible, sobre todo los árboles, ¿vale? Los árboles estaban, yo creo que el 95% de ellos estaban todos a un precio súper bueno, súper bueno. Lo cual me hace pensar a mí, a los organizadores y a todas las personas que fuimos o asistimos a este genial evento, porque al final fue un evento genial, que el año que viene, como dije de broma, pero casi que lo digo en serio, hombre, no exactamente que si siguen así se van a tener que ir a como dije, al Bernabéu a hacerla, pero sí que se van a tener que buscar un sitio mucho más grande, porque este año ha estado súper bien, estuvo lleno de gente. Pero el año que viene ya te digo yo que va a faltar sitio, seguro, 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 porque si este año vinieron muchos amigos a vender sus árboles y a compartir, el año que viene, después de la gran acogida y del éxito total, ¿vale? El año que viene va a haber que buscar otro sitio más grande. Mirad, como estáis viendo, había hasta suiseki, que a mí siempre me gustó el suiseki, siempre. Sí, es cierto que nunca he tenido, sí, creo que sí, que una vez en una ocasión tuve una piedra de suiseki, pero quiero volver yo a retomar otra vez el suiseki, a
ahora que lo estoy pensando. Ya os digo, había de todo, de todo. Plantas de acento con sus macetitas, de todo tipo. Suiseki, mesas, macetas de todo tipo. Artesanas, japonesas, qué sé, herramientas variadas. ¿Veis? ¿Veis? Mira, ¿veis? Árboles por todo sitio. Por los suelos puestos. ¿Ves? Cajas, ¿ves? A la derecha cajas con macetas y macetas y macetas. Abonos orgánicos. Yo no sé, todo. Todo lo que... El que fuera allí con la idea de comprar algo que necesitaba, lo tenía. Y a un precio, ya os digo, muy asequible. Auténticas virguerías. Allí había auténticas virguerías. Y todo, por supuesto, hecho con mucho cariño, además con el cariño del bonsaísta, con su paciencia infinita. ¿Veis? Árboles por todos sitios. ¿Veis? Ahí tenéis las herramientas. Había herramientas de todo tipo, desde las más económicas hasta las más caras. ¿Qué de árboles? Había tantos árboles que hasta yo me vine con uno, con que fijaros qué de árboles había. Bueno, perdón, uno, ¿no? Con dos. Bueno, no, perdón. Con dos árboles y con dos macetitas de acento con sus correspondientes macetas. Macetitas. Bueno, pues ya os digo, esto es solamente un pequeño extracto de todo lo que había ahí. Vale, todo lo que había ahí. Haré un segundo y un tercer, creo que voy a hacer un segundo y un tercer vídeo, ¿vale? Porque si no salen vídeos muy, muy, muy largos, muy extensos, ¿vale? Y para que no se haga muy largo el vídeo, ¿vale? Voy a hacerlos en 3, 2, 3. Intentaré. ¿Veis? Fijaros, es que había hasta plantones. Había hasta plantones. Arbolitos de semilla también había alguno que vi, que me dijeron que lo tenían, que lo habían sacado desde semilla, ¿vale? Que eran pues un palito tieso, una especie de esqueje, pero es que estaba sacado de semilla. Macetas chulísimas, como podéis comprobar. Allí detrás había, mirad, ese ficus chiquitillo que está detrás. Ese me lo quise yo quedar, pero era para alguien del ayuntamiento, no sé exactamente quién era. Mirad qué maceta más chula, la del dragón, la que está detrás, chulísima. Y aquí detrás de este árbol, primero, de esta maceta, con este árbol, detrás de esa maceta, creo que yo ahora la enfoco bien. Que me explique alguien qué es lo que es eso, ¿vale? Por favor, que me haga un comentario. Que me haga un comentario en el vídeo y que me explique un poco, porque yo no lo he visto nunca, ¿vale? No lo he visto nunca. Que nadie me diga ni me llame cateto, porque nunca lo he visto. Mira qué cosas más chulas, es que yo... Es que vamos, me toca la lotería la noche anterior y me lo gasto todo. Bueno, amigos, no olvidéis suscribiros, activar la campanita para que el próximo vídeo os llegue y podáis verlo de inmediato. ¿Ok? Hasta luego, amigos. Si no están fermentados, huele. Si no están fermentados.
Hasta los camareros saben de bonsai, ¿no? Todos saben. Hasta los camareros saben de bonsai. Aquí son todos mucho más cautivos. Aquí, es que cuando madruga uno
está bien hecho. O sea, hasta los camareros se venden bolsas, ¿te das cuenta? Hombre, claro. Es que en esta asociación todo el mundo entiende de somos todo. Pluriempleados. Yo soy Isabel, la reina de los bonsai. He hecho ya una película, ¿no la habéis visto mi película? Como la reina de las nieves, la reina de los bonsai. Next level.
¿Esto es una maceta? Eso es el pie de... Pero si eso es un lavabo, Guillú. Eso es un lavabo.